aquí estamos tres. Realmente ustedes no saben esto, pero nos caemos tan mal que nos emociona que sea viernes porque no nos tenemos que ver durante 2 días. Eso es pura mentira, más bien estamos emocionados porque vamos a tener un fin para descansar luego. Sí. El lunes vamos a regresar con las pilas recargadas a darles todo lo mejor de nosotros. Así es, y pues bienvenidos a Tren, su programa favorito aquí por Heraldo. Yo soy Ave y esta es la guapísima Mex Alex, que está aquí con nosotros el día de hoy y siempre. Exacto, y el día de hoy vamos a arrancar con un poquito de noticias. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Pues yo les digo, la Rosalía. ¡Muy bien! Ella sorprendió a sus fans con un nuevo video llamado Apale. ¡Apale! ¡La Rosalía! ¡Ah, no! Y con ese Apale desafió los estándares de belleza, luciendo cejas al estilo Frida Kahlo y dientes dorados. La Rosalía, cada día, no, creo que cada semana tenemos algo que está haciendo esta mujer que la está rompiendo ahí en el mundo de las redes, ¿no? ¡Exacto! ¡Es la Rosalía! ¡La Rosalía! Que imagínate, no hay mucha gente que tiene una palabra que hace que tienes que hacer un movimiento. No hay. No hay. ¡La Rosalía! ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Creo que voy a empezar a... ¡La Rosalía! ¡Ay, piso, échale! ¿Pueden poner la cámara con el piso, porfa, para ver que no hay? Queremos ver el toque así de... Queremos... Eso. A ver, piso, por favor, ven, por favor. Queremos aquí, queremos ver Rosalía. Te vea así, ¿no? Rosalía. ¡La Rosalía! ¡Rosalía! ¡Ay, muy bien! ¿Viste? Ya está prendiendo el piso. Me da mucho gusto saludarles. Visitarlos. Oh, muchas gracias. Es de mis programas favoritos. Es un placer mandarles un saludo. ¡Ah, gracias. Muy bien! Los piso. También Generación H, vayan gracias. A verlo una hora antes de nosotros con el piso todos los días aquí también por el Heraldo. Pero no está con excelente compañía. Tengan un rico programa. Gracias, piso. Fin de semana, muchas gracias. ¡Ah, gracias. Muy bien! Cuando va a estar aquí, soy fan de ustedes. ¡Ay, ahorita firmamos tu playera! ¡Ah! ¿Cómo ven? Vamos con Billie Eilish y su hermano Phineas. Estuvieron en los estudios de Jack White. ¡Ay, qué mezcla! Que también, por cierto, está aquí el lunes en concierto en el Plaza Condesa, por si quieren ir a verlo. Bueno, pues ofrecieron un show íntimo que grabaron y que será su nuevo disco con todo el sonido de los Third Man Records, que es la disquera de los hermanos White. Según reportes, el disco va a salir por ahí de diciembre de este año, ¿cómo ves? Ay, Billie Eilish también es alguien que todo el mundo está hablando de ella, sí. Está rompiendo, entonces ahí con Jack White es una mezcla buena explosiva. Mezcla. Sí. Y Jack White es un crack. Es un genio en la música, ¿no? Un genio realmente. ¿Sabes quién más es un genio? No. Cristina Aguilera. ¡Ay! Sorprendiendo ahí a todo el mundo. I'm a genie in a bottle, baby. Ella sorprendió a sus fans por su sobrepeso. ¿What? Ajá, la cantante ofreció un concierto en Dublín con un espectacular vestuario. Vale. Pero lo que llamó la atención de todos son los kilos de más que tiene. Sí se ve muy diferente a como yo recordaba a Cristina Aguilera. ¿Sabes qué? Cristina Aguilera es alguien que también ha estado ahí subiendo y bajando mucho de peso. Por ejemplo, cuando ella sacó ese Genie in a Bottle y todas esas canciones, ella estaba muy, muy, muy flaca. Entonces la gente estaba quejándose. ¡Ay, que está muy flaca! Seguro tiene anorexia, no sé qué. De ahí subió mucho en peso. Pero porque se embarazó, ¿no? También se embarazó y todo. Entonces la gente estaba, ¡uy, que no, ya es muy gorda! Entonces... Pues es difícil. Es difícil complacer. Complacer y no a todos. Venimos a complacer a nadie a este mundo. Así que, exacto. Cristina, qué bueno por ti que sales ahí con tus kilitos de más. Exacto. ¿No? Tú diviértate, disfruta. Así es. Así es. Sabiduría de aquí de Tren. De viernes por la noche en Tren. Yo no soy guapo, mis amigos, y esto no es algo que yo crea, sino es el nuevo documental sobre el sonidero que podemos escuchar en la Ciudad de México. Este se estrenó hoy en los cines, pero además la cinta va a estar en línea y su acceso es gratuito por 24 horas en Filmin Latino, que es la plataforma esta de películas mexicanas, ¿no? De la que hablamos hace un par de meses. El largometraje muestra el movimiento sonidero en barrios populares de la Ciudad de México, como Tepito y La Merced, como un elemento para identificar la identidad de México y la cultura. ¿Cómo ves? Entonces te meten ahí todos los sonidos icónicos que hay en los barrios. Me imagino que por ahí van a estar escuchando el ¡se compra! ¡Se vende! O algo así. Y así, ¡se ve viejo! ¡Ding, ding, ding! Se hace música. Oye, ¿y tú conoces bien a Tepito? No, nunca. No. He ido a La Lagunilla
y me he tomado una miche. Esa es la entrada de Tepito, sí. ¿Ah, sí? Está la lagunilla en las afueras. Si sigues pasando y cuando dejan de vender muebles y empieza a hacer ropa, esa es la entrada del mercado Tepito. Yo he llegado hasta ahí, me he echado una michelada, que pues está muy buena. Y ya pasando ya me da un poco de miedo, la verdad. Ok, está bien. ¿Tú? Está ¿Tú has bien. Ido hasta adentro así hasta ¿Sabes está? Qué? Creo que mi primera semana en México me perdí en el centro sin conocer la zona y terminé en Tepito casi dando la vuelta. Ay, así mueren los ya turistas. Ya está, la sueca. Pero bueno, filtraron más imágenes del set de filmación de Eternals. ¿Esta vez sin bombas? Sí, que nos dejan ver cómo luce Angelina Jolie como el personaje de Tina. Seguro se ve súper guapa, ¿no? Seguro. La científica y guerra del grupo de los guerrera del grupo de los inmortales es ella, ¿no? Y esta cinta se estrenará en octubre el próximo año. Bueno, ella no. Tina es la guerrera. Sí, claro. Angelina Jolie es la actriz que la guerrera. Ay, no, pues gracias por aclarar, a ver, porque estaba yo un poquito confundida. ¿Cómo? ¿Cuándo se hizo diosa Angelina? Ajá, qué bien. Siempre fue una pequeña diosa, ¿no? Ah, así como fan. Tú. Oh. Amigos, el lunes vamos a tener el lanzamiento oficial de la nueva película animada de Scooby-Doo, Where Are You? ¡Ay! Era muy, muy fan de chiquito de Scooby-Doo. Y mira, se ve bueno ahí la animación. Se ve chido. Justo van a dejar atrás la animación clásica que caracterizaba tanto a esta animación y ahora la van a renovar digitalmente. Se espera que esta película la estrene en mayo, que es mi cumpleaños del 2020. Ah, entonces para tu cumple te voy a llevar a ver la película. Ay, Alex, me debes llevando un partido del América. La película de no sé qué. Tú te adelantaste con la película. Te llevo a Tepito y te invito a una cerveza y ya, se acabó. Hecho, trato Oye, hecho. Trato hecho, tiqui, tiqui, tiqui. Dieron a conocer de manera oficial que Deadpool no será parte del catálogo de canal de streaming del ratoncito. Oh, no que sí. Bob Iger, el CEO de la compañía, confirmó que esa película y otros contenidos como Family Guy o sagas como Alien y Duro de Matar, estarán en otra plataforma, amigos. Corazón roto. Ay, machado. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, de todos modos, ya no tarda mucho en salir. ¿Qué día es hoy? Hoy es... ¿qué 8, día es? 9. Hoy es 8. Y el 12 sale esta nueva plataforma en los Estados Unidos, en México hasta febrero. Pero qué emoción nos da a todos. Hablando de este canal del ratoncito increíble, la compañía confirmó que para entender las futuras películas de Marvel, vas a necesitar ver las series que van a pasar por su nuevo canal de streaming, ¿eh? Genios en los negocios estos señores. Entonces te vas a quedar ahí viendo la pantalla muchas horas. Sí, pues vas a tener que tener la suscripción si quieres ir al cine a ver las nuevas de Marvel porque no les vas a entender nada probablemente. Ok. Preparan una nueva serie del zorro. ¡Ja! Pero protagonizada por una mujer. Y la serie será una visión moderna con la que una descendiente del personaje toma la máscara para proteger a los habitantes de su comunidad. ¿Qué opinas de ese personaje? Que seas ahí interpretado por una mujer. Está chido, está bien, porque en la película del zorro en particular creo que estaba muy padre que a esta Catherine Zeta-Jones también, o en la 2, pues, ajá, creo que estaba muy padre que a Catherine Zeta-Jones también le dieron un papel como de una mujer bastante salvaje que sabía pelear, ¿sabes? No era, ajá, la típica mujer empoderada. Exacto, entonces está chido, a lo mejor juegan la carta que tuvieron una hija. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué siempre ya el héroe te echa un nombre, cosas, ¿no? Pues dice que un descendiente, tú lo dijiste, ¿no? Sí, pero no, una nieta, una sobrina por ahí. ¿Quién sabe qué pueda tener por ahí? Pero está muy chida, yo era muy fan del zorro. Y aparte, dato curioso, el zorro 2 la filmaron en San Luis Potosí cuando yo era un niño chico y vivía yo en San Luis Potosí. ¿Y sales en la película? No salgo, pero tengo varios amigos que sí salen de extras. ¿Sí? Sí, conozco varias personas que salen en la película extra y todos estos famosos vivían en el fraccionamiento donde mi papá vivía. Entonces vivían alrededor de mi casa. ¿Y tienes una foto con zorro? No, yo era muy chico. Entonces tu historia está muy mala. Mi historia está muy chafa, pero bueno. Bueno, ya que. Vamos con la información que nos dio 4chan. Shia LaBeouf podría protagonizar la serie de live action Moon Knight. ¿Cómo la ven? Según se cuenta, la serie va a tratar temas como enfermedades mentales y desigualdad económica. Entonces, por aquí, como con un poquito de conciencia esta serie. Y bueno, Bushmaster va a ser el villano principal.
Pues ahí entonces Shia LaBeouf puede ser como muy bien para el papel, porque él se volvió un poquito loco, ¿no? No sé, sí. ¿Te acuerdas que él salió haciendo entrevistas con una bolsa de papel con dos hoyitos? No. No, se lo perdió todo. De repente andaba como, ¡ah! Y todo el mundo estaba así de, Shia LaBeouf, ¿qué pasó? Y no sabemos. No sabemos. O sea, se perdió ahí el piso. ¿Pero era todo un performance o era real? No, él se perdió el piso. No pero fue como... Se perdió el piso. Se perdió el piso. Se perdió el piso y se quedó volando. ¡Wow! Bueno, él perdió el piso, pero bueno, vamos a ver si regresó ahorita como a la normalidad, quién sabe. Bien. Presentaron también un nuevo trailer de la tercera temporada de la serie Cosmos. ¡Wow! Y esta temporada contará con 13 capítulos donde Neil deGrasse Tyson nuevamente presentará su voz para narrar los episodios, en donde darán rienda suelta a la imaginación para hablarnos de mundos posibles y mostrarnos cómo luciría un Nueva York futurista del año 2039. Yeah. Y los creadores de la serie aseguran que esta será la temporada más atrevida de todas y se estrena ahorita el 9 de marzo del próximo año. Yo soy mega, 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 mega fan de este tipo de programas. ¿Sí? Mega fan. Sí, ¿cómo imaginas el año 2039? Pues ya no falta tanto. No falta tanto, pero falta mucho. ¿20 años? Pues no sé, lo imagino un poco igual, más sucio, más así, caótico. Futurístico. No tan futurístico. Coches volando. No. ¿Gente viviendo en Marte? No, yo le tengo malas expectativas a la humanidad. Ay, pues, eso no es lo que queremos escuchar viernes por la tarde, ave. Pero, si me hubieras preguntado 2050, te hubiera dicho, ya estamos todos viviendo en el espacio. Ok, bueno. No es cierto. ¿Tú cómo te imaginas el mundo en estas épocas? Yo también, o sea, yo la verdad pienso que va a haber muchos cambios y muy drásticos. O sea, que estamos así de repente viviendo con robots. Uh-huh. Y que hay robots, ya sabes, como de repente se van a voltear y matarnos todos y... Alex parece que leyó un libro de Isaac. Y Will Smith va a llegar y salvarnos todos. Asimov. Confío en Will. Gracias. Confío en Will Smith. Él nos va a salvar a todos. Como en iRobot. Todavía no se estrena la primera temporada de la serie de live action de Sandman. Y ya sabemos que va a haber una segunda parte. ¿Cómo ves aquí la ambición está gruesa? No. El productor Neil Gaiman reveló que el canal de streaming está tan feliz con el proyecto que ya les dio luz verde para una segunda temporada. Hasta el momento se sabe que la primera temporada va a tener 11 episodios, pero aún no han dado a conocer la fecha de lanzamiento. Pues, Sandman. Pues ojalá esté buena y no le vaya a pasar como La Casa de las Flores o así, que era muy esperada y la gente estaba muy emocionada y pues no recibió el éxito que se esperaba. Hoy en día nunca sabes, ¿verdad? Bueno, de repente la gente quiere más y les das más, entonces no. Se cansan y no quieren. O también no das. Ajá. Es más, es estamos viviendo en un mundo muy loco. Pero oye, vamos a hablar de Juliantina, porque tendrá edición especial en plataformas digitales. Wow. Ajá, serán 19 capítulos que recordarán las mejores escenas de esa famosa pareja formada por Juliana y Valentina. Ah, esto es como un... ¿cómo se llaman estos brothers? No, esa era una novela aquí en México, sí. Con Maca y Bárbara y fueron la pareja lesbiana. Como la de los gays, fueron... ¿cómo se llama? Cuauhtémoc y Aristemo. Ahí juntas, Juliantina. Juliana y Valentina. Y pues está disponible a partir de hoy, así que todos los fans pueden poner play y ahí están las chicas esperando. Muy, muy guapas las dos. Sí, hermosas, ¿eh? Oye, las nada más. No sé, tú no vas a conocer a esto, pero por aquí ustedes, amigos, ¿se acuerdan de Topo Gillo? Topo. ¿Tú sabes quién es? No. ¿Qué es Alex eso? Alex no conoce a Topollillo porque es de Suecia. ¿Quién es? Topollillo es el ratoncito que estás viendo ahí. Okay. Que era esta cosa icónica de México que cantaba canciones. Y bueno, es muy triste que su creadora, María Perego, murió ayer a sus 95 años de edad porque le dio un infarto. Ok. Sí, Topollillo, para explicarte un poquito de esta cultura mexicana o este personaje en la cultura mexicana, fue el primer títere animado en salir en la televisión. Llegó a este país de la mano de Raúl Astor en los años 70, que también descanse en paz.
Y se hizo hiper famoso, ¿no? Ustedes veían Topollillo de chiquitos, el piso, mira, ahí está Feliz Hombre, ya está haciendo la voz de Topollillo. Pero, o sea, ¿ese es de tú también estás viendo eso o era más bien como nuestros? No, nos tocó a todos. ¿Nos tocó a todos? Esta cancioncita que estás oyendo. Ah, mira, ahí está. Vamos a verlo. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. ¡Ay! Como mi papá. ¡Guau, guau, guau, guau! Pues qué interesante. Ese Topollillo. Pues okay. Su creadora tristemente falleció. Ay, pero él puede seguir. Pues sí. Él va a seguir en nuestros corazones, ¿verdad? Por siempre. Eso es su canción más famosa. Vamos a cantar hasta... ¿Te la sabes? Ah, no. Oye, ¿cómo es la canción? Tenía muchas canciones como para niños chiquitos, como que le ayudaban a la mamá así de... Vámonos a dormir y lávate los dientes y cosas así, ¿no? No me acuerdo el tonito. Es como un Chavo del Ocho, pero no, animado. No, porque el Chavo del Ocho no era educativo. Esto sí era educativo. O sea, era como... Okay. Ubicas a la familia Telerino, esta, la que cantaba... Vamos a la cama para descansar, para que mañana podamos madrugar. Gracias. Ave, seguimos con más cosas aquí en Trend. Una firma de afeitadoras para mujeres se unió a la campaña masculina Movember para concientizar sobre el cáncer de próstata y testículos. Hace unos días lanzó un nuevo video en donde muestra a las mujeres con bigote y habla de los procesos para quitarlo, haciendo un llamado a que la belleza va más allá. No sé, ¿qué te opina de esa campaña? Ay, creo que a mí me gustan este tipo de cosas que invitan a la conversación, de romper todos los roles de género que tenemos y todas estas cosas. Yo soy muy fan. Entiendo que mucha gente se le hace como raro y les estorba y les molesta, pero yo soy fan. Yo les aplaudo a todas las marcas que se atreven a tomar como estos pasos tan... Rompiendo las reglas. No siempre les funciona, pero se requieren muchos pantalones para hacer algo así en este mundo, ¿no? En este día que vivimos. Entonces, se los aplaudo. ¿Por qué no? Están aprobados de Ave Sabe. Ave Suava. Aprobados. Dos, ajá. Two thumbs up. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves? Oye, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un gran, gran museo, dio a conocer que tras 9 meses de excavaciones, esto está increíble, tras 9 meses de excavaciones lograron recuperar aquí en México, en Tultepec, más de 800 huesos de mamuts. ¡Wow! Esto es un descubrimiento así verdaderamente histórico, pero lo más como impactante de este tema es que los encontraron en trampas de cacería que tenían más de 15,000 años. Entonces esto rompe completamente lo que los historiadores han dicho así de que los mamuts, la historia hasta ahorita nos había dicho que los mamuts no eran cazados con trampa, era muy difícil de cazarlos y eran como muy a lanzazos de peleas contra el mamut y realmente los mexicanos ya teníamos trampas para mamuts. ¡Boom! Back mic drop. Ajá, drop the mic. Drop the mic. ¡Vive en México! La verdad, no sí sé, me dio mientras mucho gusto. Como la otra gente andaba ahí. Los mexicanos dijeron, ¿sabes qué? Aquí wow, un hoyito aquí grande. Un hoyo, le pongo una carpa. Ajá. Palitos. Que ¿no? llegan y tra, 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 tra. Oye, y este 11 de noviembre sucederá un evento astronómico que solo pasa 13 veces cada 100 años. Solo pasa así 13 veces cada 100 años. Ajá, wow. Mercurio pasará entre la Tierra y el Sol. Por lo que Mercurio se verá como un punto negro que se desplazará ante el Sol durante poco más de 5 horas. Oh, así como lo están viendo ahorita en su pantalla, el punto negro pasar por ahí por el Sol. Y para apreciar el fenómeno, se recomienda utilizar instrumentos adecuados, ya que la observación directa al Sol puede dañar sus... Porque mala. Sí, te hace entonces mucho no daño. Es bueno estar ahí tratando de ver, tienes que estar como. ¿Cuándo va a ser esto? No sabemos, ¿verdad? El 11. El 11 de noviembre. ¿Qué mes de noviembre? O sea, ya en unos días, el lunes. El 11 de noviembre. Damn, lástima, me hubiera gustado ir a casa de mi papá para poderlo ver ahí en el telescopio. Ay. Siento que igual aquí en la Ciudad de México por lo menos es difícil por todo el sí, smog, claro, ¿no? De repente con no este ves clima, ni una estrella. Está todo nublado, las luces de la ciudad no sí. ayudan nada. Entonces, si quieres verlo, vete a la playa, a algún lugar, a la jungla. Pongo mis lentes estar ahí especiales con la para ver cielo, eclipses. Sí. Y listo. ¿Qué tal? Oye, Twitter va a lanzar su primer juego interactivo a nivel global. ¡Aplausos, Twitter! Este juego será para celebrar el 10º aniversario del famoso festival de musical, ¿cómo ves? Va a estar disponible del 11 al 15 de noviembre y vas a tener que contestar
10 preguntas muy rápidamente para poderte llevar mercancía y boletos de este gran festival que creo que es su que como séptima o octava edición. ¡Wow! Ok, entonces hay que estar ahí así súper... Hay que estar ahí muy pendientes para ganar. Sí, yo lo había visto en Twitter, pero lo que me da miedo, me da flojera de estar contestando estas 10 preguntas es que no voy a saber todos los facts y fun facts que te van a preguntar de los últimos 18 festivales. ¿Cuándo fue cuando más llovió y se hizo lodo? No sé. Ah, bueno, ¿y sabes qué? Hoy es viernes y obviamente igual hay mucha gente que quiere celebrar con unas cervezas y por eso les quiero contar que una empresa de Estados Unidos de cerveza decidió usar latas para promover a perritos en busca de hogar. ¡Wow! ¡Qué muy padre, bien. ¿No? Sí, qué chido. Jared Ryan, voluntario de For Love of Dog, explicó que siempre estaba buscando formas de promover a los perros menos afortunados que ya no tienen una casa y así. Y ya que trabaja y produce ahí las etiquetas para cervecerías, les propuso la idea y lo aceptaron. Uh-huh. Entonces, los 6 cachorros elegidos fueron Nix, Busy, Jensen, Hobie, Moby y Virginia. ¡Ah, muy bien! Estas ideas que pronto me van a encantan. Tener una casita. Imagínate. Esta. Sí. Es muy bueno porque la gente van a estar ahí echando sus chelas y después de unas, no sé, ya sea 5 chelas, vas a decir como... ¡Quiero! ¡Necesito no, esto! No puedo, me la sonrisa del Maxi o cómo se llama. ¿Cuál te llevarías de estas hermosuras? ¡Ay, no, estas qué son difícil! Tus opciones. ¿Cuál adoptas? Todos, así te llevas el 6 completo. Ah. Oye, ¿y viste también que han cambiado ahí la parte de ese perrito? Ay, no sé. Somos muy fans de los animales, por si ustedes no lo sabían. Está muy lindo. Cachorros y chelas, ese es mejor eso, como que hay. La neta sí, ¿no? Te pones a hacer una carnita asada con 6 cachorritos y tu 6. Ajá. Es como tú, que es su tortilla, que es su tortilla. Cachorros y chela, cachorros y chela. Este es el baile del fin de semana. Eso, muy bien. Qué bonito Dios, cantas, padre. Gracias, ya. He estado practicando mi voz desde que me junto contigo. Ajá. Veo un futuro, ¿eh? Felicidades. Gracias. De aquí a la academia. Bueno. Oye, te tengo una noticia que me va a encantar a mí, a ti no tanto, porque no te encanta Harry Potter, creo que ni la has visto, pero para mí y todos los fans de Harry Potter, la casa... ¿Dónde vivió en su infancia? La casa de sus tíos, donde Voldemort asesina a sus padres, perdón, no la casa de sus tíos. Se va a poder rentar. Ya vas a poder pasar ahí un par de noches y la casa viene con los muebles, cuadros, todo idéntico a como lo conocemos en las películas. Como ves, está ubicada en el Reino Unido y es un pueblo en donde se grabaron las escenas del Valle de Godric, que creo que esta es la 5, ¿no? La película. La residencia va a tener obviamente todos los servicios, así como muy exclusiva, y la puedes rentar por unos más o menos 2,700, 3,000 pesos la noche. ¡Ay! Está muy accesible para alguien que es súper fan de sí. Harry Potter, la verdad, ¿no? Que sí. Si yo estuviera en Inglaterra, sí diría como, ¡ay, voy a pasar una noche ahí en lugar de quedarte en un hotel! La casa donde mataron a Harry, a los papás de Harry Potter. ¡Ah, yo no! Gracias, yo creo que entonces yo prefiero ir a Malibu, a la casa donde esa famosa muñeca tiene también la misma casa. Pero bueno, un niño que era regañado por dibujar en clases fue contratado para decorar un restaurante. What? El niño se llama Joe Bale y es de Reino Unido también. Y sus padres, al ver el talento de su hijo, lo inscribieron a clases de arte y debido a su gran desempeño, un restaurante decidió contratarlo para decorar las paredes del lugar. Órale, se ve padre, ¿eh? Me gusta lo que hicieron. Y mira, al pequeño Joe le tomó unas 12 horas y a terminar la obra se hizo viral en redes sociales, obviamente. Actualmente Joe cuenta con casi 20,000 seguidores en Instagram. ¿What? O sea, ya va a ser un gran artista, ya tiene como ¿está cañón, bebé? Su ¿está arte bien, bebé? En restaurantes, ya es famoso en el mundo de redes sociales. Oye, mira, pero sí está muy chido, ¿eh? Ve, así tiene su cereal, tenía uno que vi que decía How to draw a cool dog y eran los pasos. Ve los monos, o sea, ve, ese, How to draw a cool dog, la cabeza primero. Está muy chido, la verdad. Eso está padre. Hay que traernos aquí, quitamos y esta mira, tele y que nos haga un mural. Ahí está el cool dog. El cool dog ahí está con sus lentes. Ajá. Qué chido. Mira los monitos estos de Toy Story. Ah, qué fregón, la neta. Hay que traerlo para que nos pinte aquí unos murales con nuestras caras. Ajá, sí.
¿Qué tal, eh? Me quedé en Halloween. Una fuga, amigos, de monóxido de carbono sorprendió a un grupo de swingers en Alemania. ¡Qué oso! ¡Wow! ¡What a bear! ¿Cómo ves? Al parecer, el lugar tenía una alarma contra esto, pero entre la música y el alboroto, pues nadie la escuchó. Entonces se dieron cuenta cuando la gente comenzó a desmayarse. ¡No! Imagínate, estás allí con tus swingers y pum, 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 empiezan a caer. Uno tras otro, es como, ¿qué está pasando? Sí, así de creían que le habían echado demasiadas ganas y por eso... ¡Ay! Pero no, pues tuvieron que llegar los bomberos y se encontraron a muchas personas saliendo de este local en ropa interior y algunas inconscientes, tendidas en el suelo y así. Entonces, pues ya como 350 personas salieron del lugar con la poca roca que lleva ropa. ¿350? 350. Esto no se me hace que era una fiesta de swingers. A mí se me hace que era como el Bergen, ¿cómo se llama ese lugar ahí? O el Oral Laboratory, o uno de esos. Bueno, por ahí los policías empezaron a repartir toallas y batas entre los swingers. Pero 350 personas es mucho. Es mucho, pero Berlín es famoso por esto, ¿eh? O sea, por tener varios lugares donde no te dejan entrar si vas con ropa. O sea, literal, así, ¿no? Entonces, pues hay antros completos de varios pisos donde... ¿Se acuerdan cuando Abe se fue a Berlín hace unos meses? Me sorprende, ¿por qué sabes tanto de eso, Abe? Me gusta esa ciudad. Cuéntanos otra cosa mejor. Otra cosa. Una mamá china sufrió un infarto y estuvo a punto de morir debido al estrés que sintió al ver que su hijo no lograba entender su tarea. Imagínate, le dio un infarto porque no... Ajá. Conforme pasaban los minutos, la mamá se desesperaba más y más y de pronto sintió como un malestar y fue llevada al hospital. Y ahí es donde dijeron que había sufrido un infarto a causa de un fuerte impacto emocional. Y de haberse atendido, habría perdido la vida. No, pues sí, eso pasa con un infarto. Pues... ¿Sabrá si su hijo terminó la tarea? No sabemos eso. Eso se desconoce si su hijo terminó la tarea o no, pero casi mató a su mamá. Qué mal, imagínate la pobre culpa del niño. Ajá. Primero la culpa del niño de que le causé un infarto a mi mamá por mi tarea. Número dos, la presión que le ha de estar poniendo la mamá al niño al grado que la mamá... No, estamos mal. Es como, a ver, ¿cuánto va a ser? Es como, 2 + 2, mamá, no sé. ¿Qué? ¡No! ¡Qué estrés! No. Un perro se vuelve viral, ¿cómo ves? ¿Por qué? Porque tocó el timbre de su casa para avisarle a sus dueños que lo dejaron afuera. ¡Ay, no! ¡Chiquito! ¿Cómo ves? El perrito usó sus patas y su hocico para tocar el timbre varias veces. Eran como las 2 de la madrugada y pues todo lo tienen registrado ahí en la cámara de seguridad de la casa. Después de varios intentos y que estuvo ahí dando lata, se dieron cuenta que estaba tocando pues ahí su perrito y ya lo dejaron entrar a la casa. Y ya pues muchas horas después decidieron ver el video a ver qué había pasado y fue cuando lo subieron a las redes. Hoy en día tiene más de 100,000 reproducciones. Es que todos nos encontramos los animales, es como... Oye, pero esto de parar los amantes de los tatuajes... Un chavo se hizo un tatuaje de un tigre de Bengala y compartió el resultado a través de su cuenta de Facebook y se hizo viral en minutos por el impresionante trabajo del tatuador. Mira esa cosa. ¡Órale! Sí está chido. No alcanzaba a ver el ojo. ¡Wow! Uh-huh. ¡Qué detalles! ¡Qué detalles, ¿verdad? No manches, ¿qué ve el color del ojo? Y el ojo así, muy azul. Buen azul, trabajo. Azul. A ver si por ahí conseguimos el Instagram así del tatuador. ¿Tú lo harías para... así? No, todo el brazo no creo. ¿Tatúas así todo la cara de Matrix, su gatito? Me voy a tatuar así. T-R-E-N-D. Dread. ¡Ándale! Por primera vez abrieron un túnel bajo el muro de Berlín para conmemorar los 30 años de la apertura de la frontera con Alemania Oriental. Este pasaje de 100 metros fue construido por un grupo de personas que logró escapar de un Berlín al otro y que querían ayudar a sus amigos y a familiares a huir del Oriente. Pero días después de que fuera terminado, las autoridades de la Alemania Oriental lo descubrieron y lo destruyeron parcialmente. Pues ya está abierto otra vez. Para que vayan y visiten. Esto,
¿Qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos con más noticias y chismes aquí en Tren? Me parece muy bien. Se llevó a cabo la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión, que cada año organiza la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en la Ciudad de México. Este año con el lema Unidos Somos Uno, Un Solo México. Empresarios y concesionarios de los medios de comunicación electrónicos del país se reunieron para abordar los temas de mayor relevancia para el sector. Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, estuvo presente y dijo que es el primer medio de comunicación en México que surgió de las redes sociales y que ofrece temas innovadores e incluyentes, así como una información veraz y objetiva dirigida a una nueva generación que exige contenidos de calidad. Pues somos un grupo nuevo en la industria, con contenido nuevo, contenido fresco, o eso es lo que intentamos. A nuestra audiencia le gusta. Columnistas muy importantes, colaboradores muy importantes, talento. Nosotros somos un grupo empresarial en México desde hace más de 95 años, pero incursionamos relativamente hace poco tiempo, hace tres, en medios de comunicación. Entonces somos un medio nuevo en esta industria tan importante en el país. Hace tres años incursionamos en print, luego en televisión de paga y ahora tuvimos la oportunidad en la parte de Heraldo Radio y nace Heraldo Media Group. El presidente del Consejo de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre, refrendó su apoyo a los planes y políticas del gobierno federal, pero al mismo tiempo solicitó certeza jurídica para invertir en el país y que se revise el esquema de contraprestaciones que paga este sector, pues implican un piso disparejo en comparación con otras industrias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó los premios Antena, que se otorgan a las personalidades más destacadas de la industria. Heraldo Media Group es la H que se lee, se ve, se escucha y ahora se siente. De ser un gran proyecto, se convierte en una enorme realidad de esta era digital que contempla audiencias desde la generación X hasta la Z. En Heraldo Media Group, nos sentimos honrados y orgullosos por nuestra participación en esta 60 edición de la Semana Nacional de Radio y la Televisión. De recomendación de los viernes. Pues ya sabes, es viernes y ya sabemos que tenemos dos días para ir a explorar la ciudad y hacer cosas diferentes. Y si no van a estar ahí echando la flojera y todo eso, tengo una recomendación más dirigida a las mujeres. La verdad, creo que no hay tanto interés con muchos hombres, pero tal vez sí. ¿Algunos les gustará? Algunos sí, porque estoy hablando de todos los fans de esas muñecas chiquitas, bonitas, que seguro tenían de jovencitas. Pues este expo les van a gustar, porque ahí en el Mujam están por todos lados. Aquí tienen diferentes estilos, de esa famosa figura de todas épocas, diferentes looks, maquillaje, peinado, the whole shebam, ¿eh? The whole shebam. ¿Y cuesta o es gratis? No, cuesta 75 pesos para entrar. Okay. Y este expo va a estar hasta el fin del año. Así que si no puedes ir este fin, pues ya tienes también oportunidad la siguiente semana. Sí hay gente que paga. Bueno, sí, ¿verdad? La gente paga. ¡Claro! No sé, si tú nunca jugaste con esas muñecas, pero eran una gran parte de tu vida de chiquita. Eran una gran parte. Yo nunca jugué con esas muñecas, pero
Yo sí, yo tenía así como una parte de mi casa que estaba bloqueada porque además somos tres hermanas en mi familia. Entonces era, vamos a hacer aquí tu departamento y en la mía va a vivir aquí abajo y aquí tenemos la escuela para las hijas. Y eras de las que tenían así todo, el novio, el coche, el no sé qué, el cine, así toda esa colección que estás viendo por ahí. ¡Por supuesto! ¡Qué horror! Y es solamente una colección de muñecas. No hay más, no va a haber juegos, no hay una casa como la de Malibú, como la que vimos o así. Pues esa de casa de Malibú está en Malibú, ¿eh? Pero ahí hay muchas cosas muy interesantes. No he ido todavía, igual me voy a dar una vuelta. Okay. Y ahí te aviso qué más puedes encontrar. Me parece muy, muy bien. ¿Tú qué vas a recomendar el día Yo de qué hoy? Voy a recomendar, a ver si puedes adivinar qué les preparé. Puede ser algo artsy. Algo artsy, seguro. Algo cultural. Algo cultural, sí. Voy acercándome. ¿Qué puede ser? ¿Algún recorrido de la ciudad? Siempre mando lo mismo. Recorridos de la ciudad, vayan al parque, vayan a ver las flores. No, amigos, es fin de semana y me toca a mí recomendar algo muy especial para ustedes. Y les quiero recomendar, pero me empiezan a enseñar mis placas. ¿Cómo se llaman? Mis fotos. ¡Tus fotos! No, les quiero recomendar que hagan algo diferente este fin de semana, ¿no? Que salgan un poquito de su zona de confort y se lancen por ahí afuera a conocer lo que tiene toda esta ciudad increíble que ofrecer. Tenemos el Festival de Flores este fin de semana, que está súper, súper chido. Entonces, pues yo la verdad se los recomiendo, es el Festival de Flores de Otoño. Está por todo ahí el bosque de Chapultepec. Y es súper bonito, se pone bien padre y pueden ver cosas muy tradicionales de este país. Entonces, se los recomiendo, vayan. Vamos a ver cempasúchil o ya no. Ya, creo que ya acabó la temporada de cempasúchil. Ya acabó. Ahora empiezan las Nochebuenas. ¡Oh! También soy fan de las Nochebuenas. Son súper bonitas, yo también, me encanta. Si tienes que escoger entre cempasúchil y Nochebuena. Eso es lo bonito de México, que en octubre tenemos cempasúchil y en diciembre tenemos Nochebuena. Hay algo para todos todo el tiempo. ¿Y vas a ir? Así es, voy a ir, seguro. Ahí me van a poder encontrar si quieren visitarme. Muy bien, pues ahorita vamos a seguir con más recomendaciones y queremos ver, Toño, ¿dónde fuiste y qué hiciste? Vamos a ver qué hizo Toño. Y llegamos para conocer a los reptiles más emblemáticos que han pisado la Tierra, los dinosaurios. En este parque ubicado en Azcapotzalco se ambienta un espacio totalmente al aire libre, como si se tratara de la región donde vivieron hace más de 200 millones de años y que además cobra el movimiento. Así es, tenemos dinosaurios de todos los periodos, desde el Cretácico, Jurásico y Triásico. Y tenemos alrededor de 40 dinosaurios, más de 18 especies. El recorrido se comienza descubriendo. Pasamos junto al lado de pequeños carnívoros, al lado del estegosaurio de 8 metros de largo o el Carnotauro, uno de los favoritos de este tour. Aquí tenemos lo que sería el Carnotauro, uno de los dinosaurios más grandes e impresionantes que hubo aquí en la Tierra. Incluso este dinosaurio, algo que se caracteriza es por sus brazos pequeños, un parecido con el tiranosaurio. Y claro, la tecnología también es parte de este recorrido, ya que a través de su aplicación móvil, los dinosaurios cobran vida y pasean junto a nosotros. Parte importante es que esto fue avalado por paleontólogos mexicanos, lo que lo hace, además de lúdico, informativo y una dosis de historia, no nos viene nada mal. De igual manera, toda la reconstrucción de estos animales es a través de este paleontólogo, con apoyo de información que ellos han obtenido y un poquito de la cuestión cinematográfica que se ha tenido a lo largo del tiempo. No podemos dejar de irnos de este tour jurásico sin despedirnos del tiranosaurio Rex, sus crías y sus jóvenes, los más fuertes de estas especies. Divertidos, ilustrados y queriéndonos convertir en paleontólogos, así es como salimos de este recorrido. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. ¡Me encantan los dinosaurios! ¿Sabes qué? Yo siento que mi recomendación ya se ve como medio en comparación con la recomendación de Toño. Sí, creo que mejor ya no vamos a dejar que Toño recomiende cosas, porque siempre lo mandan a unos lugares bien chidos. Yo, viste, también se mueven. Yo quiero estar ahí. Yo también, y avalado por paleontólogos. O sea, que están bien hechos y de verdad te va a enseñar cómo eran los dinosaurios. Sí, ya sé. Pero tenemos también más recomendaciones para el fin de, así que vamos a ver Trend Recomienda. Trend
Defenders. Llegó el fin de semana y con él grandes opciones para disfrutarlo. Para comenzar, te invitamos a celebrar el aniversario de la Ciudadela a través de diferentes actividades que van desde la guelaguetza, funciones de lucha libre, hasta ricos platillos mexicanos. La entrada es libre. Si lo tuyo son los antojitos, lánzate a la primera edición Central de Sabores, Festival Gastronómico de Barrio, en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Habrá conferencias, conciertos, recorridos y una deliciosa muestra gastronómica. Una opción más es la sexta edición Gran Salón México, una feria anual independiente que busca difundir la ilustración contemporánea con énfasis en creadores mexicanos. Este año contará con 27 artistas nacionales y la invitada internacional Flavia Álvarez Pedrosa. Finalmente, este fin de semana tienes la última oportunidad de visitar los Mexicráneos, exposición conformada por 53 obras que reúnen talavera, bordados, pintura, arte huichol, fotografía y realidad virtual. Recuerda, tienes hasta el 10 de noviembre para gozar de esta colorida exposición sobre Paseo de la Reforma. ¿Qué tal, eh? Varias cosas hay que hacer este fin de semana. Ese de los Mexicráneos es el último fin que va a estar puesto. Sí, tengo que ir porque no he ido todavía. Oye, y si tú tienes que escoger una de esas cosas, ¿dónde irías? Al World Trade Center. ¡Ah! No, no es cierto. No sé, pues yo creo que a los Mexicráneos porque lo van a quitar. Ok. No, además, no es un recorrido que puedes hacer ahí a 6 de la mañana, sales a correr. Ándale. O el domingo te vas en tu bici. Están en Reforma, ¿no? Sobre Reforma. Te puedes ir ahí en la bici paseando. Bien chido. Oye, y vamos a seguir con más recomendaciones y vamos con los Instagram del día. ¡Pum! ¿Qué nos traes? Ay, primero la... Mi recomendación el día de hoy es Rodrigo Urquidi. Lo encuentran como Ro Urquidi M. Es un joven, talentoso, actor y cantante, bailarín, showman. Lo podemos ver ahorita en varias series y así, pero también está en esos shows que salen fines de semana, donde él va bailando, cantando, poniendo un show, llevándote a ya sabes, a esas memorias de canciones de los noventas y así. Ya, como covers de los noventas, ¿ok? ¡Ajá! Además, tenemos que decir que es un super eye candy para todos. Así que, a veces necesitamos meter ahí un eye candy. Es como todo, o sea, tiene ahí la pinta de un Latin dancer. Definitiva. Latin lover dancer. Ro-ru-pi-dim. No se puede pensar eso, pero vayan, síganlo, ahí está en su pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Alex siempre recomendando a sus amigos. A ver, ¿tú qué vas a recomendar el día de hoy? ¿O qué cuenta vas a recomendar? ¿Qué voy a recomendar el día de hoy? Pues yo les traigo la de Wiga Excelsior Noir. Noir, claro, porque es de francés. Es una cuenta que tiene muchas fotos muy creativas, como que es una directora de arte que juega ahí. Todas son en tonos blanco y negro, lo cual a mí me encanta. Se me hace que le da una como cosa diferente, ¿no? Ve esa foto del ojo, ahí se puede ver, o sea, en realidad está enfocando al reflejo. Entonces, como que tiene un ojo muy creativo. Sabes que me gusta bastante la fotografía y disfruto mucho así como... ¡Ah! ¿Viste eso? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Ven, o sea, inclusive una foto de dos perritos en blanco y negro que se vería normalmente, se ve súper, súper bonito, ¿no? Entonces, bueno, esta cuenta la administra esta Gaby no sé qué, pero bueno, vayan, síganla, está bien chida. Y como siempre, Ave recomendando sus amigos. Es mi amiga. ¿No? No la conozco, pues después de este programa va a ser tu amiga. Esperemos que sí, para que me enseñe y me dé unos tips ahí de cómo tomar fotos bien. Ah, sí, y luego puedes tomar fotos de mí. Ok. Ah, claro. ¿Verdad? Aquí siempre estoy así molestando. Cada que a llego Ave al programa, Alex es tómame como... ¡Tómame una foto! A ver, la luz se ve increíble en esta esquina. A ver, tómame 10,000 fotos. Ahora por acá. Y ahora por acá. Otras 10,000. No. Oye, pero vamos a seguir con más cosas aquí en Tren, porque hoy el Museo del Louvre está celebrando 226 de su apertura. Vamos a ver ese siguiente video. Un
Un 8 de noviembre, pero de 1793, abrió sus puertas el mítico Museo del Louvre, convirtiéndose en el más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo, al recibir cerca de 8 millones de visitantes al año. El museo se encuentra en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XVII que fue utilizada como residencia real. Tras el traslado de la residencia real al Palacio de Versalles, el edificio de 160 mil metros cuadrados comenzó su proceso de transformación y en 1989 se construyó su característica pirámide de cristal. La colección del museo comprende más de 300 mil obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35 mil. Entre las pinturas más importantes destacan la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Libertad guiando al pueblo de Declarois y las bodas de Caná en Verones. Mientras que sobresalen en esculturas como la Venus de Milo de la antigua Grecia, el Escribía sentado del antiguo Egipto y la Victoria alada de Samotracia. Sin duda, el Museo del Louvre es un recinto que alberga grandes historias a través de cada objeto que forma parte de su colección. Caritas felices por todos lados. Vámonos con las Face Emoticons del día y empezamos con el me divierte cuando comparan a Dana Paola con Jenny Rivera por compartir en redes sociales mensajes de despecho. ¿Cómo ves? Inolvidable. La gente ahí haciendo de la suya siempre, ¿no? Nada más uno ya no puede opinar en público, pero la gente luego lo ¡pum! 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 Oye, pero también tenemos el Me Encanta y es el Heraldo. ¡Woo! No se lo pierdan mañana en punto de las 12:30 de la tarde. ¡Pum! ¡Ay, eso también es una buena recomendación para el fin de semana! Así arrancan con así cosas lindas. Se me hace que eso voy a hacer yo, así. Si llego a ponerme un poco borracho hoy, mañana me voy a despertar tarde. Voy a comerme una pizza y voy a ver el Heraldo. Muy bien, y luego puedes pasar a ver los Mexicráneos. Y luego voy a los Mexicráneos y hay una expo padre en el World Trade Center que también quiero ver. Entonces voy a hacer muchas cosas. Muy bien, ponte productivo. Muy productivo. Vámonos con el Menoja. ¿Qué nos traes? O lo digo yo. Dímelo tú. Yo te lo digo. Un hombre abusa sexualmente de jovencita en la estación del metro Nezahualcóyotl. ¿En dónde? En la estación del metro Neza. Ajá. Ah, Neza. Es Nezahualcóyotl, pero todo el mundo lo conoce en México como Neza, ¿no? Por más corto. Esto no puede seguir pasando. Qué horror. O sea, ya llevamos mucho tiempo hablando de feminicidios, de abusos sexuales que le pasan. Sí, no, pero espera, también tenemos el me entristece porque el niño recibe balazo en la cabeza. ¿Qué? El menor salía de la escuela y ¿qué crees? No, balazo en la cabeza. Un niñito de 10 años. ¿Qué tal? ¿Cómo crees? ¿Por qué? No. Uh-huh. ¿Qué te digo? Esas cosas no me gustan. Ya, no vamos a volver a tener notas tristes aquí. A partir del lunes van a ser puras buenas face emoticones. Okay. Lo digo yo. Okay. Vamos con el me sorprende para quitarnos estas tristezas. Sí, quiero puras caritas felices. Me sorprende que una gatita... ¡Ay, los gatitos son hermosos! Salva a un bebé de caerse por las escaleras. ¡Ay! ¿Cómo ves? Y la gente diciendo que los gatos son bien mamones. Mira, que mira. No sé qué. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Ay, no, lo no creo! ¡No manches! O sea, literal, el gato dijo, tú no te caes. Lo jala, se le pone enfrente y lo empuja para atrás. ¡Tomen eso, cat haters! ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué chido gato! Amo los gatos. Sí. A mí también me sorprendió muchísimo esto, ¿no? ¡Wow! Pero la verdad es que, o sea, yo nunca había... Bueno, había tenido gatos en mi casa, pero nunca los peleé mucho porque estaba chico. Pero ahora que tengo mi Matrix en mi casa, ajá, sí me doy cuenta que son bien apegados y bien celosos y como bien, ¿sabes? Te protegen, o sea, se me pega y así si llega alguien lo cela un poco. Ajá. Oye, y me gusta la música garage, punk y psicodélica sonará en la Ciudad de México en un festival musical. ¡Pum! ¡Pum! Para toda la gente que... The Cynics, The Asteroids, Number 4, Get It Right, Yeah, y así muchos más. ¡Con Get It Right! ¡Muy bien! No, pero para la gente que quiere un poquito de música diferente, ahí está. Viernes. Lo que ustedes no saben es que aquí están los del noticiero que sigue y nos ven con una envidia. Si ustedes nada más pueden hacer lo que quieran ahí en la cámara, ¿verdad? ¡Sí, amigos! ¡Trendes bien chido! No es cierto. Oye, ¡vámonos con los trending topics! Ya se va a seguir, a ver. Dije, wow, cálmate. Vámonos con los trending topics. Vamos con los trending topics. ¿Qué nos quieres? ¡Vamos! ¡Vamos!
manos con la cortinilla y ahora les voy a decir que el hashtag Maratón Juliantina se convirtió en tendencia. Definitivamente están... Te está molestando, Alex, los de producción, poniéndole la cortina cada que habla. Cada vez que hablas, no. Vuelvanlo a hacer. Ok. Se convirtió en tendencia al darse a conocer su edición especial en plataformas digitales. ¡Pum! Ya está. ¡Wow! ¡Maratón Juliana! Muy no, bien. Juliantina. Juliantina, perdón. Es que es Juliana y Valentina, ¿no? Ajá. Mira, Maratón, qué guapas Juliantina. Realmente. ¿Eh? Sí, es Maca Beso y Bárbara. ¿Y son pareja en la vida real o es no. nada más? Ah, no, no, son no, actrices. No. Son actrices ya. Y es en la serie nada más. Ya, pues como los Aristemos. Aristemos, ¿no? Aristemos, estás inventando. Esos ya no son hot topics. It's all about... Las chicas ahorita. Bueno, bueno. All about girls. Está muy bien. Amigos, Moctezuma se hizo tendencia ya que hoy se celebran 500 años del encuentro del emperador azteca y Hernán Cortés. Y para conmemorarlo, esto se me hizo a mí bien bonito. Un poco payaso, pero bien bonito. Pero se reunieron Federico Acosta y Ascanio Pignatelli, que son los descendientes de estos dos históricos personajes. O sea, ¿y qué pasó? Lograron encontrar... No, pues los juntaron ahí como por eso digo que es un poco payasada. Ah. Pero imagínate esto, lograron encontrar al descendiente vivo de Moctezuma, o sea, de un tipo que conquistó, o sea... Conozco el revenge de Moctezuma. No. No, pero sí, o sea, entiendo tu punto, está padre. Padre, ¿no? Y a un descendiente de Hernán Cortés, o sea, ellos dos pelearon hace 500 años por el país. Es como casi, casi Juliantina. No es cierto. Hernán. Oye, también el Poderosas Rolas se convirtieron en hashtag tendencia, trendy topic. ¿Y esto por qué? Algo muy cool y hablado en las redes sociales. Pues ya sabes, Poderosas Rolas es uno de esos hashtags que la gente empieza a opinar y compartir. Y ¿cuál sería tu hashtag Poderosa Rola del día? Ay, qué difícil. O sea, cuando TikTok, me dices así nada TikTok, más... TikTok. Tenemos el tiempo contado, ¿eh? Alex, ¡ay, el no! El programa acaba eventualmente. Ay, ¿qué quieres que te diga? Yo diría igual, Joseph's on a vacation far away. O sea, siento que esta es una de las rolas que todos nos emocionamos cuando lo escuchamos, ¿no? Es como, ¡oh! Come around and talk it over. Es como el Friday feeling song. El Friday feeling song. No, si tú tienes que escoger una. Si yo tengo que escoger una poderosa rola, ay, no sé, alguna de Jack White, porque hablé de él hoy y me acaban de decir que viene el lunes y lo quiero ir a ver. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí está. Pues yo creo que mi rola era Seven mejor. Seven Nation Army. Ok. Una poderosa rola. El himno. Ok, llégale. El himno. Tan, 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 no, muy poderosa, oye, las palabras del himno, muy poderosas. Por muy eso. Poderosas. Por mejor eso. Vamos a ver el video del día que nos prepararon para ustedes. Y ahí hay gente brincando. ¿Qué? Mira, es un perico. ¡Ah! Oh, es una guacamaya en un concierto. Y bailando. ¡Baila! Saca, sacó la cabeza. Esa guacamaya debería de usar el hashtag. ¡Poderosas rolas! ¡Poderosas rolas! Y la guacamaya de... Ay, me encanta cuando los animales como que conviven con los humanos como si fueran humanos, ¿no? Sí, es increíble. Es bonito. Sí. Oye, pero ahorita seguimos con el meme del día, a ver si podemos sacar una risa el día de hoy. Te voy a dejar porque nunca entiendes lo que te digo. ¿Dónde me vas a dejar? Iba a tratar de hacer una broma y ligarlo a que eres después. Pero no se me ocurrió nada. ¿Sí? ¿Te ibas a poner racista? No, racista. ¿Cómo crees? Jamás. Me iba... Pero mira, ya va a acabar nuestro programa, así que vámonos con lo último que tenemos, que es un jersey de otra galaxia. Como ves, el nuevo uniforme de los Cholos de Tijuana estará basado en Star Wars. ¿Qué? ¿Los Cholos? ¿Cómo nada más? Y mira nada más el modelito en color rojo y blanco que está por ahí. Ambos tienen cascos de Stormtroopers de la Primera Orden. Oye, ¿y esos modelos ahí modelando las playeras son los futbolistas? Hola, papi. ¿Quién es él? ¿Quién es él y por qué no lo conozco? Porque no eres fan del fútbol ni sigues a los Cholos de Tijuana, al parecer. Es que yo soy más del América, ¿verdad?
porque son los mismos. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, viernes. Vamos a arrancar este fin de semana con todo. Si es, si hacen alguna de nuestras recomendaciones, no se olviden de contarnos ahí por YouTube o en nuestras redes sociales. Alex la encuentran como mex-alex y la pueden ir a seguir para enterarse de todas las interesantísimas cosas que hace todos los días. Exacto, y también tienen que seguir a Ave y a él encuentran como Space for Ape. ¡Bum! Y obviamente él quiere saber también lo que hicieron, cómo lo pasaron, así qué tal es. Todos. Esto es Trend por el Heraldo TV. Nos encuentran aquí el lunes a las 7 de la noche. Quédense con las noticias que siguen aquí y la gran programación de todo el canal. ¡Woo!